¿Vale? Así que, vale, como veis en el enunciado, tenemos este sistema, esta especie de limón, que es un circuito que está en el plano XY. Fijaos siempre, por cierto, leed bien, porque es importante, a veces dice que está en un plano vertical, un plano horizontal, ¿vale? Eso da información. Y está formado por dos semicírculos de radio A, que son estos trozos de aquí y este, y cuatro tramos rectos, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? El circuito está recorrido por una cierta intensidad I sub 1, en sentido antihorario, etcétera, etcétera. Vale, en el centro del circuito tenemos un hilo de longitud L dispuesto sobre el eje Z entre las coordenadas 0, 0, 0 y 0, 0, L. Es decir, si me hago un dibujito, que viene bien hacerse siempre muchos dibujitos, bueno, pues tendríamos, este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y. Bueno, pues nos dicen que nos han colocado aquí un hilo, ¿vale? Entre el origen y una cierta altura L, ¿vale? El limón ese que teníamos ahí abajo, pues estará pintado por aquí abajo, ¿vale? Muy bien. Nos piden, primero, el campo magnético en el origen de coordenadas creado solo por el segmento MN del circuito, ¿vale? Es decir, cogemos este segmento y calculamos el campo ahí. Así que vamos a hacerlo. Nos dibujamos un sistema de referencia. Este va a ser el eje Y, como en la figura. Este va a ser el eje X. Y nuestro hilo lo vamos a pintar aquí abajo. Aquí está. ¿Vale? Si os fijáis en el dibujo, este radio A, ¿vale?, es el mismo que esta longitud y, por tanto, este hilo tiene longitud A. Y nos están pidiendo calcular el campo en este punto, ¿vale? Si seguimos leyendo, nos piden el campo creado por todos los tramos rectos en un punto de coordenadas 0, 0, 2A. ¿De acuerdo? Así, de manera genérica, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular, en vez del campo en el origen, vamos a hacer directamente el apartado 3, porque el apartado 1, bueno, es más fácil, pero es un caso particular de este. Y vamos a coger un punto genérico del eje Z, ¿vale? Ni siquiera le voy a llamar 0, 0, Z, le voy a llamar 0, 0, Z, porque así puedo hacer el límite cuando Z va a 0. ¿Vale? Y tendré el primer apartado. Bien, pues ya está. Vamos allá. Primera pregunta. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo un campo magnético. ¿Cómo sé calcular yo campos magnéticos? Pues tenemos dos caminos. Si tiene simetría, amper. Si no tiene simetría, superposición. Este hilo no tiene simetría cilíndrica, ¿vale? Porque no es infinito. Así que lo que hacer por superposición. Así que vamos a usar la ley de Biot-Savart. Que por cierto no la he escrito arriba, ahora la escribo y la pego para que tengáis las notas. Primer paso, dibujamos unos ejes, ya los tenemos, y dibujamos un diferencial de L que sea suficientemente representativo. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. Este va a ser mi diferencial de L. Fijaos que no lo he puesto ni en un extremo, ni en otro, ni en la mediatriz, ¿vale? Fijaos que el ojo humano es muy peligroso. Ya podemos encontrar que por ponerlo justo en medio, nos pensamos que el ángulo es 45 grados y la hemos liado, ¿vale? Así que ya lo hemos dibujado. Y ahora seguimos las instrucciones del bizcocho. ¿En qué punto estamos calculando el campo? ¿Vale? Pues en este punto genérico. Así que tendrá coordenadas ZK. ¿Dónde está este diferencial de L? Bueno, pues fijaos, si yo tengo que ir andando desde el origen de coordenadas hasta este punto, tendré que ir hacia la derecha una cierta cantidad arbitraria, porque fijaos, lo he pintado en un sitio arbitrario. Así que mi diferencial de L estará X veces a la derecha del origen de coordenadas, y luego tengo que bajar hacia abajo una cierta cantidad, que de nuevo vuelve a ser A. Así que, como es hacia abajo, pues menos AJ. Resto, y tengo que el vector R será menos XY más AJ más ZK. Y el módulo, pues será la raíz de los cuadrados de los componentes, que como siempre, no puede tener signo libre por ahí. ¿De acuerdo? Porque se cancelan con el cuadrado. Esto es Pitágoras, así que siempre va todo al cuadrado. Muy bien, ya tenemos el primer paso. Vamos con el segundo, que a veces os cuesta un poquito. Ya tenemos dibujado nuestro hilo. Y ahora, fijaos que antes hemos respondido, vamos a volver al resumen. Aquí respondíamos a la pregunta, ¿dónde lo he dibujado? ¿Vale? Pues en esta segunda pregunta, esta dirección y sentido, responde a la pregunta, ¿en qué dirección apunta? ¿En qué dirección apunta? ¿Vale? Y por cierto, voy a poner ya aquí Biot-Savart y así ya lo dejamos en el resumen y me lo llevo al otro lado.
1 sub 0 partido por 4 pi, la integral de menor a mayor de diferencial de L por R partido por R al cubo. Y ahora esto, como digo, lo llevo y lo soltamos por ver. Bueno, como decía, en este punto respondemos al dónde está. Y aquí tenemos que responder a qué dirección lleva. Entonces, mi diferencial de L, fijaos que lo he cogido en un eje que es paralelo al eje X. Luego mide diferencial de X. ¿Y ahora en qué dirección apunta? Bueno, pues eso depende del sentido de la corriente. Yo lo hago así porque veis que la corriente venía así. ¿Vale? Por cierto, no lo he dicho, pero pues, ha sido por eso porque lo pinto hacia la derecha. Así que hacia la derecha significa simplemente Y. Y ya hemos hecho de nuevo lo más difícil, que es identificar el intervalo de integración y ahora integramos de menor a mayor. ¿De dónde a dónde va ese hilo? Pues desde x igual a 0 hasta x igual a A. Es decir, dentro de esta coordenada elegido, ¿vale? O de esta variable de integración, ¿de dónde a dónde va? Pues va de 0 a A. Y ya tenemos Biot-Shapat. Así que tendremos con esta fórmula de aquí el campo creado en un punto P por ese tramo de hilo, vamos a llamarle creado al revés. El campo creado por MN en un punto Z será mu sub 0 partido por 4pi, la integral desde 0 hasta A. Y ahora, diferencial de L, que lo tenemos del paso 2. Diferencial de X, Y. ¿Vale? Como digo, esto viene del paso 2. Producto vectorial de R, que será menos x y más y, perdón, más aj más zk. Y esto recordemos que viene del paso 1. ¿Vale? Y partido por, también del paso 1, el módulo, que será x cuadrado más a cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. ¿Vale? Y ahora, como siempre, a diferencia de campo eléctrico, que habría que hacer las integrales, aquí primero tenemos que hacer este producto vectorial. ¿Vale? Así que primero hacemos esto. Podéis usar determinantes. Yo voy a usar esta regla mnemotécnica del IJK. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que aquí tengo I por I a 0, así que ese no cuenta. Y tendremos mu sub 0, por cierto, mu sub 0, por he comido aquí la corriente, claro, y sub 1, que es el que crea la corriente. Sub 1, bueno, y sub, aquí en general es I. Vale, mu sub 0 por I sub 1. Perdona. Pensé que había hablado aquí. I sub 1 partido por 4pi, la integral de diferencial de X. Y como digo, I por I, I por J, según esto, A más K. Así que aquí tengo A minúscula K. Y ahora, I por K, como va en este sentido, da menos J. Así que menos Z por J. Partido por x cuadrado más a cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. ¿Vale? Y esto hay que separarlo y ahora entre 0 ya. Y esto hay que separarlo en principio en integrales. Pero yo no lo voy a hacer en este caso por pereza. Porque fijaos que esto depende, esto integra x y este paréntesis no depende de x. Así que lo puedo considerar como una integral, como una constante. Así que sigo. Y tengo i sub 1 ak menos zj partido por x, perdón, esto ya no, partido por 4pi, y la integral desde 0 a de diferencial de x partido por x cuadrado más a cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Y ahora ya tiramos de integrales. Vamos a copiar aquí la integral correspondiente. Esta es la primera que nos encontramos en su día en campo eléctrico. Vale. Bien, y pegamos. Vale, veis que es la misma integral, solo que hay que tener cuidado en una cosa, es que lo que aquí se llama a cuadrado es este sumando de aquí.
Así que simplemente hay que sustituir aquí, pero con cuidado, ¿vale? Es como si este fuese el nuevo a cuadrado. Entonces, si tenemos cuidado, lo que nos queda es que el campo creado por el segmento MN en ese punto Z será todas las constantes, U sub 0 y sub 1, AK menos ZJ, partido por 4 pi, y ahora la integral, que será la variable de integración, que se llama X aquí también, partido por esa constante que va añadida. Fijaos que la constante aparece aquí al cuadrado y aquí también, así que no hay que hacer ni nada raro. Simplemente A cuadrado más Z cuadrado. Y ahora el resto a la 1 medio. X cuadrado más A cuadrado más Z cuadrado elevado a 1 medio. Y ahora eso sí, que no se nos olvide, entre 0 y A. Al sustituir 0, vamos a tener 0 partido por algo, que es 0. Así que solo sobrevive el límite superior. Así que esto será mu sub 0 y sub 1 AK menos ZJ partido por 4 pi A cuadrado más Z cuadrado, y ahora, que es esta constante, digamos, y ahora sustituyo. Donde ponía aquí X pongo A, y donde ponía aquí X pongo A. Así que me queda 2 A cuadrado más Z cuadrado elevado a 1 medio, no, 3 medios, no, 1 medio. Elevado a 1 medio. Y ya está, problema resuelto. Si ponemos Z igual a 0, tendríamos el primer resultado, el primer apartado. Si ponemos Z igual a 2A, tendríamos el tercer apartado.